Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión TV. Vamos a hablar de fútbol y del deporte más popular, sin ningún lugar a dudas. Y en este caso vamos a hablar de Argentino de Rosario, el Salaíto, que realmente terminó la temporada de una manera estupenda, extraordinaria, ganando un título que será histórico para el club, por primera vez lo logra, para la ciudad inclusive también, porque es el segundo equipo que lo gana, que es la Copa Santa Fe 2022. Y ya tenemos a la figura que tuvo Argentino. El equipo en sí creo que hizo un buen torneo en la Copa Santa Fe, pero sin dudas el arquero Alejo Villanueva tuvo mucho que ver en la clasificación, principalmente en las series decisivas, cuando hay que ganar, y se ganó a partir de los 12 pasos. Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pablo, ahí de toda la gente. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, y queríamos hacerte la nota porque, primero, también un poco más para conocerte, ¿no? Apareciste en este proceso que tuvo Argentino. Hay que recordarle a la gente, Argentino empezó con un gerenciamiento, se armó como un comité ejecutivo en cuanto al futbolístico, y bueno, Alejo, apareciste como el arquero titular del Salaíto en un año que tuvo su sinsabor, ¿no? No poder conseguir el objetivo, que quizás en cuanto al rendimiento no estuvieron tan lejos, sí en cuanto a resultados para poder dejar la D, pero después terminaron muy bien el año. ¿Cómo arrancó esta temporada? ¿Cómo llegaste a Argentino? ¿De qué manera llegaste a Argentino? Bueno, como vos decías, terminamos el año muy bien, que fue saliendo campeón de la Copa. Yo llego, bueno, quedo libre de Patronato en noviembre del año pasado, y me contacta Pablo Suárez. Me dice que iba a haber un proyecto en Argentino, que iba a haber un gerenciamiento, que podía ser la posibilidad que él sea el técnico. Y bueno, habló con mi viejo, después se juntó conmigo y me dice, bueno, yo quiero que vos seas mi arquero. Le di mi palabra, le dije que sí. Y bueno, acá estamos, acá terminando el año, ya muy contento, agradecerle a él por esta oportunidad. Bueno, si vos tienes que hacer un balance general, ¿no?, de lo que ha sido este año de Argentino, vamos a primero por la primera D, después vamos a ir con lo bueno, ¿no? Más allá de que el torneo de la D no fue tan malo en cuanto al rendimiento, Argentino tuvo muy buenos partidos, quizás otros que no fueron tan buenos, pero hubo algunos puntos, ¿no? En algunos partidos se perdieron ciertos puntos que fueron fundamentales. Por ejemplo, en la apertura recuerdo un partido con San Luis, que pierden, los tenían ganado y terminan empatando sobre el final. Y después, en el torneo clausura, se les complicó mucho de local. Fue un torneo raro para Argentino, porque yo creo que estaba dada las condiciones para poder pelear por lo menos por el ascenso. No sé cómo lo viste vos desde el arco. Sí, creo que pecamos de inmadurez, porque éramos un plantel de 30 chicos y 26 debutábamos la división. Era algo nuevo para todos. Tuvimos partidos claves que no pudimos ganar, como Mercedes en el Apertura, que empatamos allá y quedamos lejos de Centro. Después enfrentamos a Centro y empatamos, y bueno, ahí ya nos despedimos. En el clausura nos pasó lo mismo con Centro Español, que ganábamos 2-0 y terminamos empatando. Pero yo creo que el balance es positivo, más allá de que no se logró el ascenso, que era lo que queríamos todos, lo que quería la gente. Pero yo creo que esto es un proceso. Si se logra mantener este plantel con un poco más de gente grande para el año que viene, creo que se puede lograr algo lindo. Pero yo creo que es bastante positivo el año, sabiendo que éramos todos chicos y nos enfrentamos a gente que, por ejemplo, Lugano jugaba con los 6 mayores, con gente en la D con muchos años. Y yo creo que es más que positivo, y bueno, coronarlo con la Copa Santa Fe, que es algo histórico para el club, que nunca había pasado, creo que es más que positivo. Haciendo una cronología en particular, me enfoco en vos, Alejo. Tuviste partidos muy interesantes durante el año, y bueno, es como que fuiste agigantando tu figura, porque creo que en algunos partidos, inclusive, que yo pude ver de local, otros que los vi a través de YouTube, tuviste partidos muy buenos.
creo que hasta algunos puntos también se ganaron gracias a tus atajadas y todo lo que habías hecho en tu rendimiento. Se fue perfilando esta cuestión que fue de terror para mí en cuanto a la organización, jugar dos o tres días de diferencia, el torneo de la D y el comienzo de la Copa Santa Fe, que realmente fue paupérrimo eso en la organización porque necesitaba más tiempo, no se puede jugar en dos días de diferencia, es imposible. Pero fue agigantándose tu figura y llegaron la parte ya decisiva, ¿no? Los cuartos de final, de las semifinales, el octavo final. Creo que fue como un cierre de año acorde a la muy buena temporada y performance que tuviste durante todo el 2022. Se me cortó cuando quedaste que jugamos cada dos días, no escuché. Sí, decía, cada dos días tuvieron que jugar, algo que estuvo muy mal organizado, obviamente, porque no se puede jugar una cosa y la otra. Dos cosas importantes eran para Argentino: ver si se podía meter en el reducido y también, ¿por qué no pelear también los primeros puestos? Porque también estaba muy cerca, y arrancar la Copa Santa Fe. Digo, el proceso de octavos, cuartos, semifinal, de tu gran actuación, tiene que ver con un devenir de toda una muy buena temporada. Realmente fue muy buena muy bueno tu rendimiento desde el arranque del año hasta el final. Sí, bueno, por suerte pude mantener el nivel, creo yo, que a medida que iban pasando los partidos me iba sintiendo cada vez más cómodo. Como vos decís, yo jugué todos los partidos de Copa Santa Fe, jugué cada dos días, fue un trajín bastante, bastante fuerte, algunos chicos rotaban, pero después cuando llegamos a San Jorge había chicos que jugaban cada dos días los 90 minutos, creo que fue ese mes, fue bastante duro, y bueno, por suerte nos fueron dando los resultados en la Copa y después quedamos fuera del torneo y le dimos de lleno a la Copa, que fue este trofeo que nos pudimos llevar a Rosario. Realmente lo que más me sorprendía Argentino es cómo iban pasando de series, porque jugaron contra equipos muy fuertes de la provincia. Jugaron con San Jorge, con Las Parejas, con Central, antes de la final, y cómo se iban solidificando. Es decir, cada partido que pasaba parecía que jugaban mejor al partido que le tocaba jugar el próximo rival. ¿Qué se hablaba dentro del grupo? Porque sinceramente se vio un Argentino muy fortalecido en cada uno de los partidos, más allá después de la serie de penales y de tu actuación, pero el equipo siempre intentaba jugar los torneos como se debe jugar, muchas veces quizás no jugando bien en cuanto a lo vistoso, pero sí en buscar el resultado y por lo menos llegar a esta instancia de penales, donde ustedes fueron impresionantemente implacables en cuanto a esa serie. ¿Qué se iba hablando cuando iban pasando de serie en serie? ¿Qué se hablaba en el seno del plantel? Lo tomamos con mucha importancia a todos los partidos de Copa, desde Totora hasta 9 de julio. Como dijo Pablo en su momento, nosotros no podíamos pensar en la fase que viene sin ganar la que estábamos jugando, que quizá eso nos pasó en la D. Nos quedó cómodo el mata-mata de ganás, pasás, y si perdés te vas para afuera. Qué cómodo eso, que sí, sin desmerecer, ¿no? Contra San Jorge, Las Parejas y Central, todo el mundo del fútbol pensaba que Argentino quedaba fuera. En San Jorge, es más, tuvo una semana muy, muy movida, que decían que se podían ir los técnicos si no pasábamos San Jorge. Yo creo que ahí se vio la actitud de los chicos, el respaldo hacia el cuerpo técnico. Pudimos pasar, que yo creo que los penales tuvieron de más, porque en el trámite del partido hicimos muy bien las cosas. Fueron un penal que realmente, bueno, los chicos convirtieron, pudimos pasar, y después cuando tocó Las Parejas, bueno, ya decían que era un federal, que venían con todos los titulares, casi fue, y yo creo que nos motivó el tema de decir, no, Argentino no va a pasar esta fase.
y nos tocaron un poco el orgullo y demostramos que estábamos a la altura. También era un partido que varios de nosotros queremos estar ahí, Federal A, y para medirnos si nos daba para poder jugar un Federal A, estuvimos más que a la altura. Después pudimos pasar también, Central lo mismo, es un equipo de AFA, que gente de reserva, que entrenan de lunes a lunes, que tienen nutricionistas, todo lo que eso lleva. Nosotros muchas de esas cosas no tenemos, pero sentíamos que podíamos estar a la altura, que podíamos pasar, y bueno, pasamos Central, y ya cuando iba 9 de julio, sabíamos que era una final, que teníamos que tirarnos de cabeza 96, 97, 100 minutos, que duraron los dos partidos, y así fue. Creo que somos justos campeones, sinceramente, para mí, analizando todo eso, las llaves que pasamos, creo que somos justos campeones. Realmente, realmente es así, porque fueron rivales muy complicados, y estuvieron en las circunstancias, porque claro, más de uno, la sensación que le quedaba, Argentina había quedado de la competencia de poder luchar por un lugar, en el único lugar para poder ascender a la C. Entonces uno decía, va a enfrentar equipos muy difíciles de la provincia, y estará en la altura de las circunstancias. Sí, estuvo y estuvo muy bien, porque los partidos los trabajó todo el tiempo, no es que se quedaba. Es decir, creo que hubo mucha concentración, que creo que fue quizás, como vos decías, por ahí un torneo largo te quita esa concentración del partido, un partido, dos partidos en una serie ida y vuelta, y en algunos casos no hubo ida y vuelta en la Copa Santa Fe, pero los 90 minutos de esa concentración es fundamental para conseguir objetivos, y aquí se consiguió. Bueno, te voy a sacar del tema por ahora de esta cuestión de la Copa Santa Fe, porque yo creo que los arqueros que tienen el arte de atajar penales, me parece a mí que es, de alguna forma, lindo saber de qué forma, cuál es la visión, en tu caso, Alejo, para poder descubrir, adivinar dónde va a ir la pelota. ¿Tenés un estudio previo? ¿Es toda una cuestión intuitiva? ¿Son esos reflejos que se hablan del arquero? Explícame un poco cómo es la historia, porque atajaste un montón de penales. ¿Te tengo, Alejo? A ver si podemos intentar tener nuevamente a Alejo Villanueva, el arquero argentino. Vamos a intentar tener... Ahí está de nuevo. A ver ahora, Alejo, si podemos tenerte. Se me cortó. Se cortó. Bueno, te decía, sí. ¿Cómo es que nos expliques, cómo es el arte de atajar penales? Realmente, no sé si es intuición, si es el reflejo clásico del arquero, si haces un estudio previo de los que van a patear. Explícanos, porque atajaste un montón de penales en la Copa Santa Fe. Bueno, voy a decir la verdad. Sí. No, nunca fui mucho de atajar penales así en partidos, no he tenido esa suerte, he atajado muy pocos. Contra Totoras, yo lo que pensaba en todas las tandas, analizaba el jugador, cómo se movía, cómo pateaba en el campo de juego, si era más rápido, más lento, si hacía todo rápido, todo lento. La situación del partido, yo... Te voy contando, si querés, por fase. Sí, me hace más fácil. Como por ejemplo, Totoras, eran, creo que iban 28 del primer tiempo, tenían que hacer 3 goles, y yo intuí que él iba a asegurar, era zurdo, me iba a asegurar, la iba a cruzar. Y bueno, fui ciego a ese palo, por suerte pude tapar y mantener el arco en cero. Después contra San Jorge, lo mismo. Los chicos tenían estudiado a Bochetti, el 9 y el 3. El 3 patea primero, me dicen que la cruza y abre el pie. Y ahí ya no miré más al banco y bueno, dije, venía el 4 y el 4 era rápido, era intenso, dije, va a querer asegurar. Adiviné también, el capitán lo mismo, intuí que iba a abrir el pie, que iba a aflojar. Con suerte aflojé,
al 9 lo tenía estudiado, me habían dicho que cruzaba, que tenía que esperarlo hasta lo último. Le hice como un amague para el otro lado y me jugué cruzado, que me había pateado en el partido igual. Pude atajar contra las parejas también. Empezó Salvatierra, que era un 9 que le gustaba chocar, que pateaba fuerte, era bastante aguerrido. Dije, el primer penal va a querer asegurar, la cancha estaba barrosa, estaba resbaladiza. Y bueno, intuí que Salvatierra la podía cruzar y bueno, pude atajar. Era después, creo que Bracamonte, era el último penal y me habían cruzado la mayoría. Era el último penal y yo dije, va a querer asegurar. Pude adivinar lo mismo. Después, contra los chicos de Central, el primer penal lo mismo, lo noté bastante nervioso, le hablé un poco, le señalé un palo. Y era zurdo y la cruzó. El primer penal pudo atajar y creo que ahí fue un envión bastante grande. El último, que fue el capitán, también lo noté un poco nervioso, le hice lo mismo, le señalé un palo, fui para el otro y pude atajar. Pero sinceramente no tenía estudiado casi ninguno, no habíamos visto nada, no entrené penales. Lo que sí me había dicho David Cuadrado, que es uno de los arqueros, compañeros míos, que había mucho penal en el año, y me decía, tenés que esperar un poquito más. Y bueno, le hice un poco de caso, y por suerte pude atajar 8 penales en la Copa, que fueron bastante importantes para poder salir campeón. Sin duda, muy importante los penales que atajaste, atajaste muchísimos penales, un porcentaje realmente altísimo, pero bueno, lejos, yo creo que lo que ha logrado Argentino este año... es algo que hace mucho tiempo no pasaba, después de más de una década jugando en la D, es que la gente vuelva a confiar. El hincha argentino, usted lo habrá notado, cuando no se pudo llegar un poquito más adelante en cuanto a la posibilidad de ascender, porque está esa necesidad, ya es una necesidad imperiosa del hincha argentino de que el equipo ascienda, abandone la última categoría de AFA. Estaban, obviamente, los rumores, el enojo, porque otra vez y se iba a jugar en la D. Pero en el final del año, y yo creo que hubo una comunión en los últimos partidos de la Copa Santa Fe, y lograron eso, lograron otra vez generarle esperanza al hincha, algo que parecía ya perdido, ¿no?, en el hincha saladito, más allá de que hizo un par de campañas interesantes años anteriores, con Cireta en algún momento, con Vaquero, pero por lo menos este año el hincha volvió a confiar en un equipo que un poco lo identificó, Alejo. Sí, yo creo que también, bueno, un ascenso es muy complicado, no es fácil. El plantel se armó un mes antes del torneo, tampoco era fácil. Yo creo que con todos esos problemas, las cosas que han pasado este año, pudimos pelear la apertura, el clausura quedamos afuera un poco antes, pero bueno, ya en la Copa yo creo que el hincha se sintió un poco identificado con lo que vio dentro de la cancha. En Copa Santa Fe hubo mucha banca, nos siguieron, fueron mucho a la cancha de visitantes, el otro día Rafaela, yo creo que eso se vio reflejado también. Éramos un grupo de chicos con mucha hambre de gloria, es más, sinceramente queríamos el ascenso, pero bueno, le pudimos dar una alegría que hace 18 años que no lograban nada. Creo que yo todavía sinceramente no caigo de lo que pasó, pero la gente que me ha hablado me ha dicho que hemos quedado en la historia. Todavía no he caído de lo que pasó el domingo pasado. Sin duda, Alejo, realmente quedaron en la historia y el hincha argentino se lo agradece muchísimo. Alejo, para ir entrando en la parte final de la nota, contanos un poco tu historia como jugador allí en Entre Ríos, por qué equipo pasaste. Nos dijiste que habías quedado libre Patronato, pero seguramente todo jugador tiene su historia en su lugar, en su pueblo, en su ciudad. Sí, bueno, yo empecé acá en la escuelita de mi viejo. Yo jugaba de cinco, cuando se jugaba en cancha en 7, sería el Babi, que se le dice allá en Rosario. Jugué de 5 hasta la edad de 10, 11 años, que vino a hacer una prueba a Colón de Santa Fe, acá en Oro Verde, y mi viejo era el técnico y le faltaba justo un arquero, y me dice si podía atajar porque no tenía otro, y bueno, me puse los guantes, anduve bien, fue el único que quedé en la prueba, así que estuve 6 meses en Colón, que después no me pude fichar por una otra cosa. Me voy de Colón y al otro año me voy a Unión de Santa Fe, que estuve
4 años y medio más o menos, de edad de predécima hasta octava. Después que me dejan libre porque no me iban a tener en cuenta, no iba a jugar. Decido irme a probar a Patronato y bueno, quedé en Patronato, estuve desde séptima hasta reserva, casi 5 años y medio. Y bueno, estuve ahí hasta noviembre del año pasado, que me dejaron libre y bueno, recalé acá argentino y fue a donde terminé ahora. Sin dudas. Yo te veía después de los partidos, el hincha argentino, caíste muy bien aquí. Vos te sentiste, me parece, muy a gusto, por lo menos se te veía así, y creo que con un título inclusive cierra todo, ¿no? De alguna forma es un broche final. Pero ¿cómo te recibió Rosario, cómo te recibió Argentino? La verdad que me recibió muy bien, era una experiencia nueva para mí, nunca me había ido de mi casa así a jugar al fútbol, yo viajaba a Santa Fe todos los días, en Patronato vivía en mi casa, fue una experiencia nueva, fue a buscar algo que nunca había pasado, algo nuevo para mí, y la gente me ha recibido muy bien a lo largo de este año, me ha mostrado mucho afecto, mucho acompañamiento de parte de los hinchas, que eso te reconforta. Por suerte yo tengo a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a mi hermana, a mi novia, mis abuelos, mis tíos, que no me han dejado caer en ningún momento, que eso yo creo que es muy importante. Yo creo que sin ellos no hubiese podido tampoco lograr esto, que yo les agradezco y creo que una parte de este logro también es de ellos. Sin duda, porque siempre tiene que ver ese respaldo familiar que de alguna forma basamenta, ¿no?, a cada futbolista en cualquier lugar del mundo, no solamente en la Argentina, porque evidentemente la familia es fundamental, los afectos son fundamentales. Alejo, ¿y de tu futuro qué se sabe? ¿Vas a seguir en Argentino? Uno, por ahí lo que yo puedo escuchar, que habría alguna que otra oferta de otro club, de otra categoría mayor. Pero bueno, eso lo van a analizar seguramente después de este parate que genera el Mundial. No sé si voy a seguir en Argentino, la verdad que no me han dicho nada. Yo me vine, no me dijeron nada. Tendría que preguntar a lo que te referías de que me habían llamado. La verdad que no sabía nada, sinceramente no me llamó nadie. Yo creo que después del Mundial, si va a haber una oferta, va a ser después del Mundial. Ahora estoy en casa, descansando, jugando al fútbol con amigos, pasando el rato, pero todavía no me ha llegado nada. Cuando me lleguen, analizaré qué es lo mejor para mí, para mi futuro, y decidiré. Bueno, Alejo, te agradecemos muchísimo el contacto. Queríamos saber un poco más la historia de Alejo Villanueva, que realmente es uno de los nombres para destacar de este 2022 en el fútbol rosarino, en el ascenso, en particular con el título de la Copa Santa Fe para el equipo de Argentino, el equipo de Barrio Sarmiento, así que ha sido uno de los destacados sin dudas, y ya desde ya te agradecemos, ojalá que te volvamos a ver, no sé si en Argentino o en otro equipo, pero obviamente que tenés un futuro enorme y te agradecemos muchísimo el contacto aquí con Conclusión. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y agradecerte por la nota, por darle el espacio a Argentino, a mí, la verdad que muy agradecido y para mí un placer estar acá. Alejo, un abrazo fuerte y bueno, y a seguir pensando en el futuro. Gracias, Dale, muchísimas gracias, un abrazo. Ahí estaba entonces Alejo Villanueva, el arquero argentino, hablando de lo que fue esa temporada con una copa, con un título para el conjunto saladito que tanto necesita. Villanueva estuvo con nosotros hasta aquí, este pequeño bloque de Conclusión TV. Nos reencontramos en la próxima. Chau.